Dirección política de Euskal Herria Bildu da comienzo con la reunión de hoy a un nuevo curso político con retos, a nuestro entender, muy importantes. Comenzamos el ruto, el, el curso, con y responsabilidad y creemos que puede ser decisivo en varios aspectos. Y desde luego será necesario presentar a la sociedad propuestas, respuestas y decisiones concretas. Estamos, desde luego, dispuesto a hacerlo así. Sin duda, entre los retos prioritarios cabe destacar la situación socioeconómica. Las políticas neoliberales han dejado en una situación muy difícil a una gran parte de la sociedad. Quienes ahora nos hablan de recuperación económica y de salida de la crisis son aquellos que en su día nos metieron en este agujero negro en el que, en el que estamos con las peor, peores condiciones laborales y sociales desde hace décadas. Si ha llegado la recuperación será para aquellos a quienes hemos rescatado entre toda la sociedad, porque la mayoría de esa misma sociedad, la ciudadanía de a pie, no ve ni rastro de esa supuesta recuperación. Y lo que es peor, no vemos ninguna posibilidad de solución a corto y medio plazo. Algunos habrán salido de la crisis, pero los y las trabajadoras padecen una situación, desde luego, más precaria que en el pasado. Buena muestra de ello son los datos del paro, dados a conocer hoy mismo, que demuestra que el modelo de UPN y PNV solo aporta más desempleo y mayor precariedad, en definitiva, aportan más miseria. Ante esta constatación, Escalarría Bildu se compromete con el camino emprendido en defensa firme de los derechos sociales y laborales, junto, junto con la mayoría social de este país, junto también con la mayoría de los agentes sociales de este país. No aceptaremos un solo recorte más. En este sentido, el pasado curso ya presentamos 150 propuestas en las que quedan reflejados nuestros compromisos en este ámbito. El curso pasado también terminó de manera negativa en el campo de los derechos civiles y políticos. Todavía hoy, en Euskalarría, continúan negados los derechos civiles y políticos de una parte de la ciudadanía, aunque haya quien insista en mirar hacia otro lado. También en este ámbito, nuestro compromiso con la defensa de todos los derechos es claro y continuaremos trabajando hasta ver respetados todos los derechos para el conjunto de la ciudadanía vasca, incluyendo a los presos y presas vascas. Si algo ha creado ilusión en la ciudadanía vasca en este inicio de curso, ha sido sin duda el trabajo que en Escocia y Cataluña se está realizando a favor del derecho a decidir. Además, en breve veremos el fruto de ese trabajo. Solo faltan tres semanas para que se celebre el referéndum de Escocia sobre la independencia y, por encima de todos los obstáculos, la clase política catalana y una gran mayoría social continúan firmes en la idea de ejercer su derecho a decidir. En los próximos días, la diada reflejará fielmente el sentir de la ciudadanía catalana. Los procesos soberanistas de Escocia y Cataluña demuestran que en Europa es perfectamente factible desarrollar un proceso de emancipación si así lo desea la mayoría social de un país. también en euskal Herria, la activación mayoritaria social a favor del derecho a decidir dio el curso pasado un paso de gigante. nuestro país hará su propio camino sin mirar ni a madrid ni a parís porque desde allí por desgracia solo nos llega la negación. La estrategia de amenazas y coacciones que nos llega desde Madrid, como única respuesta ante las demandas de la sociedad, precisa una respuesta democrática clara y sostenida, sin excusas. Por ello, Escalarrea Bildu asume con responsabilidad impulsar el sentimiento a favor del derecho a decidir de la mayoría social y política vasca. Haremos nuestro propio camino para, como en Escocia, y Cataluña llegar a la meta y ejercitar el derecho de Euskal Herria a decidir nuestro futuro día a día y en todos los ámbitos. Tenemos ante nosotros grandes retos y para darles respuesta realizaremos propuestas concretas a la sociedad, trabajando mano a mano con la ciudadanía y los agentes sociales, con quienes nos comprometemos a buscar nuevas fórmulas de colaboración. Y desde luego, no podemos obviar que este curso tenemos una importante cita electoral. Trabajando desde las características propias de cada municipio y arrialde, las elecciones forales y municipales deben servir para fortalecer la ilusión sembrada hace cuatro años, para profundizar en la transformación política y social de este país y desarrollar las políticas que merece y necesita Euskal Herria. Terminamos esta comparecencia trasladándoos que el próximo sábado celebraremos en Donostia un acto en el que daremos forma más concreta. a los bozado hoy entre los dos aquí, con el objetivo de compartirlo con la sociedad. Mi Cárdenas.